Informe de gobierno.
Sección útil presentada de manera informal. Juárez, sí. Jueves a las 7:30 de la tarde por canal 100. Festival Internacional Chihuahua presenta una banda de rock duro mexicana y de las más importantes de América Latina, Café Tacuba. Este domingo 29 de septiembre a las 8 p.m. en la explanada del Centro Cultural Paso del Norte. La cultura viva. Gobierno del Estado. Gracias.
sabemos muchísimas cosas que pues no están a nuestro alcance por no investigar, por muchísimas cosas, pero pues wow, de verdad, muy bien. Vente para que nos platiques cómo está eso. Uno de los más reconocidos exponentes de la música pop latina, con una fusión de rock, cumbia, folclor y flamenco. Este sábado 28 de septiembre a las 8 p.m. en la explanada del Centro Cultural Paso del Norte. La cultura vive. Gobierno del Estado. Centro de Convenciones Cuatro Siglos. Contamos con salas de conferencias, salas de exposiciones, áreas de comedor, áreas de descanso, clima, estacionamiento para más de 700 vehículos y 3.500 metros cuadrados de superficie. Nuestras instalaciones hacen del Centro de Convenciones Cuatro Siglos el lugar idóneo para llevar a cabo sus exposiciones, convenciones, congresos, ferias, seminarios, talleres y cualquier tipo de evento. El Centro de Convenciones Cuatro Siglos para convertir su evento en un gran éxito. En concierto con la Orquesta Sinfónica de la UACJ. Sábado 12 de octubre, 8 de la noche. Plaza de la Mexicanidad, entrada libre. UACJ, 40 aniversario.
Noveno Festival Internacional Chihuahua presenta una banda de rock muy mexicana y de las más importantes de América Latina, Café Tacuba. Este domingo 29 de septiembre a las 8 p.m. en la explanada del Centro Cultural Paso del Norte. La cultura vive. Gobierno del Estado. Ya estaba acá. Me cambian los planes, Carlos. No te creas. Pues sí, ¿qué les parece que vamos a ver un poco de deportes? Porque hay muchas noticias, ¿eh? Muchísimas noticias que nos trae Iván Reyes, un experto en el tema, Carlos. Así es, eso ni se discute. Así que vamos a ver qué noticias nos tiene nuestro querido Iván. Iván, a ver qué tal. Cuéntanos. Gracias, chicos. Buenas noches, bienvenidos nuevamente aquí a su programa Llegó la Hora. Y pues estamos en los deportes, vamos a empezar con los deportes y a darle una buena información que tenemos recientemente de los deportes. Iniciamos. Pues vamos a recordarles que Chicharito hizo que ganara Manchester United ayer contra Liverpool 1-0, favor el equipo de Chicharito, y gracias al Chicharito que metió ese gol. La verdad, quien vio el juego, híjole, fue un golazo súper grande, súper, muy emocionante. Y muy, muy orgullosos somos los mexicanos de tener a Chicharito allá en aquellos lugares. Y otro, tenemos una nota muy un poco triste, un poco lamentable, que es de Osmar del equipo de Santos, que lamentablemente el fin de semana jugó el Santos contra Tigres y pues tuvo una lesión, lamentablemente tuvo que ir al hospital, pero después de 10 días de recuperación, perdón, 10 horas de estar en recuperación, ya está bien, ya está mejorcito, así que pues vamos a echarle las buenas vibras ahí a Osmar del Santos y que todo el equipo del Santos, échale mi Santos. Ahí vamos ganando, aunque ya no estamos en la liguilla, pero ya, ahí vamos echándole ganas, porque pues el Santos, como sabemos, necesitaba varios goles para poder seguir en la competencia, lamentablemente no los alcanzó a tener, así que pues, ni modo, Santos será para la próxima. Así que vamos con la siguiente nota. Vamos que los indios de fútbol de Ciudad Juárez logran su tercer triunfo consecutivo. El equipo de fútbol lleva tres juegos ganados, chavos. Van bien, a pesar de que empezaron con un poquito con el pie izquierdo, pues ahora van echándole ganas, ya llevan tres triunfos al hilo, que eso se nota muy bien de ellos. Ellos estuvieron jugando contra Murciélagos del FC, que ganaron 3-1 a favor el equipo de la UACJ, y estuvieron en el Estadio Olímpico Benito Juárez, así que la gente que quiera ver a los indios de Ciudad Juárez, ahí están jugando, quieran ir a apoyarlos, echarle porras, es un equipo local, así que indios de Ciudad Juárez, échenle ganas, ahora vamos atrás para arriba. Vamos con la siguiente nota, tenemos a que, pues, otra vez, vamos ahora con otra gente de la base J, con otros indios, pero estas son las inditas de básquetbol. Ellas también llevan triunfo, van iniciando bien con pie derecho lo que es este torneo de la duela de básquetbol. Ahí tenemos ellos llevan la dirección bajo la maestra Silvia Gutiérrez, una gran atleta, una gran deportista, ella las va guiando, van con el pie derecho, así que las chicas de básquetbol de la UACJ, las inditas mejor llamadas, como todas las conocemos, pues ellas sí le están echando ganas y están mostrando ahí unas ganas enormes, ahora sí que el poder femenino para que pues sigan ganando lo que son los torneos de básquetbol de aquí de Ciudad Juárez, contra los que se van enfrentando, se los van arrasando. Así que, pues, muchas gracias a las muchachas de indios de Ciudad Juárez, las inditas, que le están echando de todos sus kilos para poder seguir ganando. Vamos a la siguiente información, vamos a tener una carrera a favor o en ayuda a lo que es a la gente con cáncer, que es el Survivor Race, o la carrera de sobrevivencia, como en español se puede nombrar, porque ya ven que mi inglés es muy padre. La edición 2013 va a empezar, va a contar con participación de grandes personalidades, de gente local también que le gusta este tipo de carreras, en carreras extremas, carreras que les gusta y dar todo el poder y toda la energía. Ya saben, empieza el Survivor Race,
o la carrera de sobrevivencia 2013. Las personas que estén interesadas pueden checar su página de internet, ya sea también en Facebook, para que se puedan inscribir. Se aproxima pronto la carrera, es este sábado de 28 a las 9 horas en el Parque Extremo. Así que gente que esté interesada, ahí está la información para que quieran ir ahí a la carrera de sobrevivencia. Y por último, pero no menos inesperado, tenemos a un juarense que ahorita está jugando con el equipo de León. Él es Luis El Chapo Montes, que va a estar y es seleccionado para estar en el Tri, en la selección mexicana. Va a estar jugando, va a estar compitiendo contra, ahí va a dar de todo su poder. Ahí estamos viendo imágenes de él. Es un chavo muy dedicado a lo que es el equipo, al fútbol. Sabemos que él estuvo aquí jugando en Ciudad Juárez, se fue a León, que fue llamado y fue seleccionado a León, y ahora ha sido seleccionado para estar en el equipo del tricolor en la selección mexicana. Así que muchas felicidades para Luis El Chapo Montes. Felicidades, sigue echándole ganas, y ahí vamos a estar al pendiente de todas sus jugadas y todas las ganas que le echa en lo que es esta cuestión del equipo del tricolor y del equipo de León. Antes de irnos, chavos, les quiero decir que este fin de semana también va a boxear Julio César Chávez Jr. Regresa a los escenarios del ring con echándole ganas después de que estuvo bastante tiempo un poquito, digamos, sancionado, porque fue descubierto con algunos medicamentos no autorizados para poder disfrutar o para poder pelear. Así que regresa al boxeo, al ring, el Julio César Chávez Jr., que se dice que va a tener a su papá enseguida para que lo esté ahí coachando, le diga puntos de vista, le dé tips para que pueda vencer a su retador. Así que ya saben, las personas que les gusta el boxeo, pues les invitamos a que vean el box este fin de semana. Julio César Chávez Jr., hay que apoyarlo, un joven, un chavo mexicano, así que pues ahí estamos. Esto es todo por mi parte, chavos, muchísimas gracias. Este es el Tecnológico de Deportes, y les recordamos que pueden visitarnos en la página de Llegó la Hora, darle like, y también en nuestros Facebook personales y Twitter. También, si tienen algún evento o alguna actividad deportística, pueden comunicarse con nosotros y ahí estaremos cubriendo su nota. Así que, chicos, terminamos deportes por esta noche. No sé si quieras comentarnos algo aquí a nosotros, a ver. Oye, ¿sabes que el dato de 7 kilómetros de sobrevivencia es muy importante? ¿Es el 28? ¿A qué hora nos puedes decir, Iván? La mañana en el Parque Extremo. Así que ahí van a empezar a hacer las dinámicas, las pruebas de alto rendimiento. Así que la gente que esté interesada y que quiera andar ahí, o igual si quieren ir a apoyar, ahí van a estar presentándose, igual a hacer bola y ver quién gana y quién pierde, quién se ensucia, quién hace tal cosa. Ahí van a estar, pueden checar la página de Facebook, pueden checar la página de internet. Recuerden, es Survival Race 2013. Así que podemos ir a correr un ratito en la mañana, acá fresco. Pues mira, yo la verdad soy bien malísima para eso, para correr. Dejando eso, aparte que va y apoya a 7 kilómetros, conviven con la familia. O sea, sí, papás, lleven a sus niños, lado, sí. Disfruten, vayan a correr, hagan lo que habitualmente no hacen, salir a correr en familia. Aparte, están apoyando a una buena causa. Así es. Y convivir y tratar de enseñarles eso a sus hijos, de que lo sano, de estar corriendo, convivir en familia y todo eso está muy padre. También lo que me llamó mucho la atención fue de las inditas. Sí, las inditas. Las inditas. Yo no sabía eso, que a las de la Huasucota les decían que las inditas. Oye, es que como está. Es que las indias como que también se oye medio raro. Se manejaba antes el nombre de las indias de Ciudad Juárez, para no ser tan ofensivos, les dicen inditas con cariño, con amor, y pues también son muchachas. Ándale, indias. Muy guapas. Mira, yo creo que aquí lo que hay que resaltar es que están dándole triunfo, está llevando el nombre de Ciudad Juárez, pues lo están poniendo en alto, y pues eso es lo que tenemos que resaltar, ¿verdad? Hay que apoyar muchísimo a las inditas de la UACJ, porque pues están trayendo triunfos, la verdad. Así es, sí, pues también los indios de fútbol, ya es su tercer triunfo, entonces
vamos, ahí la llevamos, ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Y también el Chicharito que tuvo su triunfo allá en Manchester. Fue el único gol que metió contra Liverpool y toda la gente ya sabe, muy emocionados, ovacionándole lo que es el gol que metió, que le dio triunfo sobre todo al Manchester United. Así que muchas felicidades al Chicharito. Pues ojalá que ande por acá alguna que otra vez. Ojalá, ¿por qué no? Que así juegue con México. Claro, que sí. México, sí. A ver, Chicharito, ¿qué pasa ahí? A ver. Mira, la verdad es que se están esforzando, están dándole títulos a sus casas, a la UACJ, a los indios, Chicharito, y pues ahí la llevamos de ganar a los mexicanos, de verdad. Cuando pierden los mexicanos, ¿qué hacemos? ¿Y por qué perdieron? Y no sé qué, ganan y los aplaudimos. Entonces, ¿qué? Hay que estar con ellos en las buenas y en las malas. Pues sí. Pues sí, y que le echen las mismas ganas que le echen ya aquí. Claro que sí. Okay. Antes de despedirnos, quiero agradecer al señor Soberanes, Juan Carlos Soberanes, por su información, su cooperación y su aportación a este segmento de Llegó la Hora. Él es el que nos pasa ahí la información, la redacción. Así que, pues, muchísimas gracias, licenciado Soberanes, y ya yo me despido. Muchísimas gracias. Así es, y pues nos vamos a un pequeño corte comercial. Aquí vamos a un corte comercial. Esto es Llegó la Hora. Ahora ya puedes tener el internet más rápido del mercado con una super promoción. Si ya cuentas con el servicio de video, solicita internet. Tenemos una gran sorpresa para ti. No esperes más. Llámanos al 01800-522-2530 o ven a nuestras oficinas. Cable Más. Su apoyo para facilitar la decisión de Bosch de continuar invirtiendo en el estado de Chihuahua. Y las inversiones en infraestructura, comunicaciones y vialidades del gobierno del estado, así como la certidumbre económica, fueron determinantes, compitiendo con otras plantas de Bosch en el mundo. La competitividad de Chihuahua se consolida con su infraestructura para traducir las mejores condiciones de vida de sus habitantes. Tercer informe de gobierno. Juárez, sí. Atractivos turísticos de nuestra ciudad, economía, temas de interés y lo que se nos ocurra. Acompáñanos en esta media hora de entretenimiento con información útil presentada de manera informal. Juárez, sí. Jueves a las 7:30 de la tarde por canal 135 de Cable Más y en www.opinionpublica.tv. Cuando alguien viene a Osgo Furniture es porque anda buscando buenos muebles. A nosotros nos encanta ayudarle a elegir muebles para su casa, porque sabemos que todos los clientes son diferentes, pero coinciden en algo, todos quieren buenos muebles. Aquí nos preocupamos porque los muebles de madera sean de madera, que nuestros vidrios sean templados, la tela de nuestras salas que sean de buena calidad, que no se deshilen. Sobre todo queremos que tenga la confianza de llevarse un buen mueble. En Osgo Furniture siempre lo vamos a recibir con una sonrisa, con buenos precios y buenos muebles. Buenas tardes, señorita. Quiero hacer una denuncia. Claro, y no es necesario que me proporcione sus datos. Es totalmente anónimo. Dígame, ¿cuál es su denuncia? Denuncia cualquier delito que se esté cometiendo o que sepas que se va a cometer. Para combatir el delito, tu participación es indispensable. Sistema de Denuncia Anónima 089. Fiscalía General. Construir la solución de los problemas es tarea de todos. La pluralidad es una de nuestras mejores herramientas. La suma de voluntades es un compromiso que hemos construido. Tercer informe de gobierno. Noveno Festival Internacional Chihuahua presenta una banda de rock muy mexicana y de las más importantes de América Latina, Café Tacuba. Este domingo 29 de septiembre a las 8 p.m. en la explanada del Centro Cultural Paso del Norte. La cultura vive. Gobierno del Estado.
estamos otra vez con ustedes y con un segmento que a las mujeres nos encanta. Les voy a encantar. ¿A qué mujer no le gusta lucir bien? Un cabello bien, un maquillaje bonito, o sea, todos. Y aparte, deleitan la pupila del hombre, María. Así es, cómo vestirte, cómo combinarte, de todo. Pues tenemos al experto de expertos. Salvatore. Salvatore. Precioso, hermoso. Salvatore, buenas noches. Gina, hermosa, preciosa. Y llegó la hora de su segmento de bellezas. Preciosa. Díganme, por favor, bien en qué cámara voy a estar, mis. Ok, excelente, aquí. Ay, disculpen, mis hermosas, pero es que tengo que los veo allá brincando atrás y no me dicen en qué cámara voy a estar. El primer segmento de belleza, mis queridas y hermosas juarenses, y no nomás para las juarenses, también para toda mujer latina, porque saben que nos pueden seguir por nuestra página en internet que se llama Llegó la Hora. Ok, para toda aquella mujer latina les tengo un tip excepcional. Sí, a la mujer latina le favorece muchísimo recogerse el pelo hacia atrás, relamerse completamente. Hay que tener una coleta de caballo lacia, ¿sí?, para que se la adapten en la parte de atrás, ¿sí?, y así van a lucir excepcionales, ¿sí? Y pasando a todas las amas de casa. Ya ven que las amas de casa, con las prisas, con los niños, con la limpieza de la casa, les salen muchos padrastros en sus uñas. Les tengo un tip que es formidable. A la mano toda la gente tiene un poco de azúcar y vaselina. Pueden untar un poquito de vaselina con azúcar y frotarse las manos durante 10 minutos. Durante esos 10 minutos se les van a levantar completamente todos esos pellejitos que están alrededor de la cutícula de la uña y les van a quedar unas uñas formidables. Vemos en pantalla cómo se ven los padrastros y cómo pueden lucir unas uñas excepcionales. Ya después se pueden poner unos tips de uñas, o si tienes las uñas largas, podértelas hacer cuadradas, ovaladas, según como a ti más te guste, ¿verdad, mi preciosa? Enseguida les voy a dar un tip de belleza muy práctico, que es el rímel. El rímel, que es una cosa tan práctica para las mujeres. Quisiera que me acompañara mi preciosa Janet, para que si allí las cámaras pueden hacerle un close-up en los ojos, para que le vean qué hermosos ojos. A ver, que se vea ese acercamiento en los ojos de nuestra preciosa conductora. Exactamente. Ahí la estamos viendo, si se fijan, qué maquillaje tan perfecto. La primera regla del maquillaje es esta, mi preciosa mujer. Es, si profundizan mucho los ojos, la boca va muy tenue, o si se pronuncia mucho la boca, que se ponga en un color fuerte, se dejan un poco más tenue los ojos. Ahorita, para que vean la diferencia, si me gustan hacerles un acercamiento a mi conductora preciosa Marlette, ella trae otro tipo de maquillaje. Un acercamiento, a ver, allí está, ¿sí? ¿Se fijan? Los ojos no están tan profundizados, nada más alrededor un contorno oscuro y los labios se profundizan en un color fuerte. Esto le favorece mucho a ella porque tiene un color blanco precioso, ¿verdad? Y hermosa. Ahí nos mostró también las uñas, la divina mujer, ¿sí? Enseguida les vamos a dar otro segmento de belleza que se llama también un polvo translúcido. Este polvo translúcido es muy práctico para matar ese brillo que hay en el rostro, ¿verdad? Cuando a veces las mujeres que llevan al niño a la escuela, que van a dejar algo de algún mandado o algo, en el transcurso, con el sol, con el calor, se pone la cara brillosa. Hay que traer a la mano un polvo translúcido, mis preciosas. ¿Saben para qué? Para que se maten ese brillito y todo el tiempo se vean frescas y radiantes. ¿Ok? Y por último, el lápiz labial, mis preciosas. Un lápiz labial que sea un brillo excepcional, ¿sí? Un brillo que les dé mucho brillo a sus labios, válgame la redundancia, ¿verdad? Les digo mucho de brillo porque el brillo es lo que hace lucir a una mujer. Una mujer opaca, ¿sí?, no luce mucho y aparte no externa lo bellas que son por dentro. ¿Sí? Y esos son mis tips de belleza. No se les olvide seguirnos en nuestra página de internet, Llegó la Hora, ¿sí? O una, ahí les pido
permiso a mi productora, les voy a dar mi correo electrónico, Salvatore Hernández, ¿sí? O mi página se llama Salvatore Alcaraz. Ahí me pueden contactar para seguirles dando consejos de belleza. Y seguimos aquí en el estudio con nuestros grandes conductores, Marlet, Janet y Chinito. Gracias, Salvatore, precioso, hermoso nombre. Tus tips están al 100. O sea, sí hay que seguir sus consejos porque hace verte hermosa, preciosa. Recuerden, ojos fuertes, boca más, un color más tenue, más bajito, no tan exagerado. Todo eso te hace ver bien, preciosa. Muchas gracias, Salvatore. Tus consejos de verdad geniales. Así que sigan viéndonos cada jueves porque así nos va a estar diciendo y a lo mejor ya nos va a regañar de que no debes de hacer eso, no debes de ponerte esto. Ya nos ha dicho, no crean. Venimos con miedo así de que, híjole, ahora qué nos va a decir. Sí, es cierto. Sí, tienes razón, porque en cuanto lo vemos, siempre, ahí está Salvatore. Y ahorita ¿veo bien? Sí. Está bien peinada, bien maquillada, en la vestimenta, pero siempre, siempre nos recibe con una gran sonrisa, pero sus tips no son de mucha utilidad. Nos sirven muchísimo, porque muchas veces sí es cierto, estamos en casa pensando cómo nos vamos a maquillar, cómo nos vamos a peinar, la manera de vestirnos, a dónde vamos, qué maquillaje utilizar, para arriba, para abajo. El caso es que estos tips no se los pueden perder porque sí son muy útiles, así es que hay que tomar nota, ¿verdad? Así es, y pues, ¿qué te parece, Chinito? A ver, cuéntanos, ¿tú qué crees? Pues, ¿que también nos sirve a los hombres o no? Mira, claro. Lo sirve a los hombres porque la chava le da la importancia al hombre. El maquillaje tiene mucho que ver para que la chava se vea guapa y pues tiene sus esposos, sus maridos, les tiene que quedar muy bien. Y como dicen ustedes, de repente Salvador viene con la tijera muy afilada, así que esténse más cuidado ustedes, que son quien tienen a Salvador aquí cerca. Entonces, pues sus tips muy acertados de verdad con todo esto para la belleza para la mujer. Y mujer latina, recuerden que él les dio consejos de los polvos translúcidos, que esos polvos pues muchísimas cantidades de tonos para todas las mujeres. Así es, tienes toda la razón, Chinito. Y pues, ¿qué les parece? Sí, a ver, tú, Carlitos Cordero, a ver, dinos, ¿qué sigue? ¿Con qué continuamos? ¿Qué sigue, Carlitos? ¿Atreven o no? Imagínate, muchachos. Carlos. No creo, ¿verdad? Gracias. Anda de barbero. Pero claro, muchas claro. Gracias por el cumplido, ¿verdad? Claro que sí. Y aparte no le hemos dado su patadita de buena suerte. Es el que vamos a tener detrás de cámaras con esa voz tan sexy y sensual para hablarnos. Vamos a un corte y porque más adelante nos vamos a poner a cantar, claro. Regresamos entonces. Esto es Llegó la Hora. No se vayan. ¡Regresamos! Este mes, en Cable Más On Demand, estrenamos... New York, 1922. Parties were bigger. Who is this Gatsby? Mr. Gatsby doesn't exist. Gatsby? What Gatsby? I'm certainly glad to see you again. I'm certainly glad to see you as well. Amores, sueños y tragedias. El Gran Gatsby. Solo con Cable Más On Demand. Construir la solución de los problemas es tarea de todos. La pluralidad es una de nuestras mejores herramientas. La suma de voluntades es un compromiso que hemos construido. Tercer informe de gobierno. Noveno Festival Internacional Chihuahua presenta de Argentina. De Nada de Kevin Johansen, uno de los más reconocidos exponentes de la música pop latina, con una fusión de rock, cumbia, folclor y flamenco. Este sábado 28 de septiembre a las 8 p.m. en la explanada del Centro Cultural Paso del Norte. La cultura vive. Gobierno del Estado.
Centro de Convenciones Cuatro Siglos. Contamos con salas de conferencias, salas de exposiciones, áreas de comedor, áreas de descanso, clima, estacionamiento para más de 700 vehículos y 3.500 metros cuadrados de superficie. Nuestras instalaciones hacen del Centro de Convenciones Cuatro Siglos el lugar idóneo para llevar a cabo sus exposiciones, convenciones, congresos, ferias, seminarios, talleres y cualquier tipo de evento. El Centro de Convenciones Cuatro Siglos, para convertir su evento en un gran éxito. En concierto con la Orquesta Sinfónica de la UACJ. Sábado 12 de octubre, 8 de la noche. Plaza de la Mexicanidad. Entrada libre. UACJ, 40 aniversario. Noveno Festival Internacional Chihuahua presenta una banda de rock muy mexicana y de las más importantes de América Latina, Café Tacuba. Este domingo 29 de septiembre a las 8 p.m. en la explanada del Centro Cultural Paso del Norte. La cultura vive. Gobierno del Estado. Seguimos en este su programa, llegó la hora, y pues aquí tenemos a nuestra voz en off, Carlitos. Usted está preguntando, ¿quién es la voz en off? Pues bueno, aquí lo tenemos. Así es, y se pregunta, ¿a quién será esa voz sexy, sensual? No era la pues, mía, Marlet. No, yo no era la mía. Bueno, otra voz sexy. Bueno, pues aquí me tiene. Lo bueno es que me bañé, porque me pasaron ahorita, no lo teníamos contemplado, pero sí. Me bañé, me da mucho qué gusto. Qué bueno que te bañaste, si no... Y no queríamos, ¿no? Me da mucho gusto saludarlos. Voy a estar acompañándolos ya en este super programa en Voz en Off, de vez en cuando estar aquí conviviendo con todos ustedes. Y pues me da mucho gusto saludarlos a todos. Gracias. No, bienvenido. Y pues te puedes salvar de la patadita. A ver, pues. No. Patadita de la buena suerte, no Marlet. Fuerte, así que. Vámonos para arriba. A ver, ¿empiezas tú, Marlet? Sí, primero las damas. Ahí va. Una, dos. Ándele. Un rodillazo, pero bueno. Ahí va. Patadita. ¡Ándele! Es que no puedo subirme la pierna. Y el que sigue, camarógrafo, véngase también, productora. ¡Todos! ¡Dale su patadita! ¿Salvatore? ¿Salvatore no quiere venir? ¡Salvatore! Sí, que venga patadita, por también. Favor, Salvatore. Sí, todos. Pásale, Salvatore. A ver. ¿Listo? Arrímate poquito. ¡Ahí está! ¡Ándele! ¡Muy bien! Y aprovechando que también estamos dando patadita también pues a Chinito, que se integra a nuestro equipo. ¡Bienvenido! ¡No te salvaste! ¡Vamos a bautizarlo! ¡No te salvaste! ¡No te salvaste, Chinito! ¡Ándele! ¡Yo! Te van a tener que acercar hasta acá, Chinito. ¿Por qué? Acércate hasta allá, yo te doy la patada última. Sí, a ver, sí. ¡Vamos! ¡Una patadita! Ahí voy yo. Y lo negro. ¿Quién crees que fue? Pues bienvenidos a los compañeros, a los nuevos integrantes de Llegó la Hora. Seguimos creciendo, muy agradecidos con nuestra productora, con todos aquí en el canal 135. Vamos creciendo como la familia que somos, Llegó la Hora, así que estamos encantados, felices. Y esperen el crecimiento, ¿verdad? Todavía sigue más gente integrándose y sobre todo nuestro compañero Javier Flores, que no vino ahora. Así es, falta él todavía. ¡Bravo! Pero sí. ¡Bravo! Muy bien. Oigan, ¿podemos hacer mientras un paréntesis? Quiero aprovechar este paréntesis para felicitar a Mario Mesa, que mañana cumple años. ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¿Qué quiero pastel? ¿Pastel? Sí, pares y no, qué chiste, ¿verdad? Tenemos que traer un pastelito, unas soditas, una cerveza. No, pastel. Unas. Así que, Alejandra, que sabe preparar bien comidas, bien ricas. Alejandra, Sí, por favor. ¿Y qué les parece si nos vamos a nuestro siguiente segmento? Vamos a que lo va a disfrutar.
Vamos al karaoke. Sí, y primero es nuestro compañero Iván. Venga, Iván. ¡Bravo! Ya que tengo aquí el micrófono, ¿verdad? Y aquí te hacemos corito atrás. Oye, ¿cuál voy a cantar? Ya no sé. No sé, la que te aviente, ni modo. Te aguantas. Acá, ándale, eso se me vino a la mente. Pues echen la música. A ver, productora, Olguita. A ver, nuestra productora, ¿dónde está Olguita? Rata de dos patas, ¿dónde está? Capela, ¿no? Pues mientras en lo que llega el sonido, que se la vente a capela. Ahí va, ahí va, ahí va. Porque aparte, pues ahí, ahorita les decimos hay algo. ¿Y les tenemos? Hay algo especial. Decirle a la gente que estamos en Facebook. Ahí está. ¿Quieres la música? El tiempo pasa y no te puedo olvidar. Mis pensamientos constantes, mi amor. Aunque trato de olvidar, cada día te extraño más. Las noches sin ti agrandan mi soledad. A veces está Oye, y como ya estamos en canto, sería bueno presentar a nuestra invitada. Claro, pero sí, todavía falta cantar. Ay, falto yo que me critiquen. Ay, híjole, porque no me hubiera cantado. Pero bueno. Ya, te dije que tú primero no quisiste. Vamos. No, pues lo bueno es que, pues primero tú para que pongan más atención. Primero el ridículo para que... No lo quería decir. Ah, no te creas. No te creas. Sí, yo sé. Estamos conectados, hija. Sí. Así que, ¿cuál vas a cantar, Marmón? ¿Cuál es? La de que lloro. Nos quería ver llorar. Por favor, miren, aquí tienen www.opinionpublica.tv para que nos vean por ahí. Ok. A ver, ya ¿y está el lista teléfono la faltó las cintillas del teléfono? Ah, sí, por allá anda, por allá anda. A ver, amigo.
teléfono 2566-2565 para que nos marquen aquí. Ah, llegó la hora. Muchas gracias. Quédate un momento así, no mires hacia mí, que no podré aguantar. Si clavas tu mirada que me llena el cuerpo, no he pensado antes que no puedo hablar. Tal vez piensas que estoy loca y es verdad un poco, tengo que aceptar. Pero si no te explico lo que siento dentro, no vas a entender cuando me voy a llorar. Nunca me sentí tan sola como cuando ayer. Cuando lo entendí mientras callaba, la vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí. Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de poco, en forma natural. Ya no te puedo decir otro que se marchita sin tener principio, llega a su final. Ahora tú hasta no puedas entender. Que se quema mi piel. Ahora trata de no puedas entender. Y no te valgo si no quieres ver. Lloro por ti. Que lloro sin ti. Que ya no entendí que no eras para mí. Sentí tan solo como cuando ayer. De pronto lo entendí mientras callaba. La vida me dijo a ti que nunca te tuve y nunca te perdí. Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural. Lleno de fuego, sino por si se marchita. Sin tener al principio, llega su final. Ahora tal vez lo puedas entender. Si me toca se quema mi piel. Ahora tal vez no puedas entender. Y no te vuelvo si no quieres ver. Que lloro por ti. Que lloro sin ti. Que ya no entendí que no eras para mí. A la experta de expertas. Tenemos una gran, gran invitada que viene de La Voz México. ¡Bravo! ¡Que pase, que pase! Le damos una bienvenida a Claudia. Así es. Una calurosa bienvenida. Sí, a todos, a todos. Abrazo, abrazo. Bienvenida. Y ya está con Marco Antonio. Yo soy doble beso. Sí. Pásale, pásale. Pásate para, bueno, ahí pásenle un micrófono. Sí, aquí estás perfecto. Okay. Excelente. Bienvenido. Pues tu crítica. Y bueno, sí, primero críticanos. Feo, lo platicamos de tu gran experiencia. ¿Qué te pareció nuestro canto? Mira, primeramente, tú te llevas el primer lugar. Voltearon todas las sillas, ¿verdad? Ay, gracias. Y lo que sí vi es que acá Iván se aprovechó, nada más se puso a bailar. Oye, sí. Vamos a ver. Era para el momento de bailar. Bueno, era karaoke, o sea, ¿qué onda? A ver, Iván. Soy conductor, no cantante. No, pero muy bien. Gracias. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. A ver, cuéntanos esta experiencia que estás viviendo, que yo creo ha de ser de las mejores de tu vida. Híjole, pues es algo así. Todavía cada vez que vuelvo a la audición o platico de esto es
una adrenalina que se vuelve otra vez a sentir desde el momento en que te subes al escenario, todo, desde el momento que lo estás interpretando y en la primera que escuchas el botonazo de los jueces, o sea, de los coach, perdón, es algo así como que bien emocionante, yo creo que se te pone la piel chinita todavía platicarlo y pues qué te digo, o sea, de 130 aquí estamos, de los 130 salieron 64, de los 64 pues aquí estamos, ¿no? Oye, corazón, ¿y cuál de los coach son el más traigo micrófono, mi Marlene? Perdón. ¿Cuál de ellos es el más agresivo, así el que es más duro con ustedes? Ay, pues es que déjame decirte que todos, en el sentido musical, yo creo que todo el mundo, los cuatro están exigentes. Por la experiencia, ¿verdad? Por la experiencia que traen ellos, todos tienen. Sí. O sea, en este caso que yo soy con Don Marco, pues olvídate, o sea, es un señorón, es un cantautor tremendo. Y híjole, ¿qué sí te puedo decir? O sea, no, la experiencia le sobra. Sí, sí. Cuéntanos, señorón, ¿con cuál canción fue con la que quedaste? Canté ¿cuál la de fue? Por cobardía. Por cobardía. Por cobardía. ¿No nos puedes cantar un pedacito? ¿Puedo cantar un cachito? Chiquitito. Sí, chiquitito ronca, pero ojalá un cachito, si se me sale y un gallito, pues ya. Digan que es parte de la emoción. Ok, voy a juzgar, a ver si se puede. Híjole. Bueno, gracias. A ver si nos volteamos todos. No es cierto. Ya pasó por ahí. No es cierto. Por cobardía fui de ti, y qué ironía, aunque sonría, no soy feliz. Ahora te vi pasar con alguien que te abrazó. Y cómo disimular que mi alma se derrumbó. Yo pensé que te podía reemplazar. Tú creíste que me ibas a olvidar. Jamás toqué otra piel con tanto y tanto amor. Y sé bien que aún extrañas mi calor. Ay, más o menos. ¡Bravo! Y eso que está enferma, ¿eh? Eso que iba a comentar, imagínate, anda dañada de su garganta un poquito, imagínate, te sale esa voz así. Cuando está sana, ¿cómo saldrá esa voz? Híjole, sí. Wow, no, muchas felicidades. La piel chinita a nosotros se nos puso más de escucharla aquí tan cerca y verla así en vivo. Qué orgullo para nosotros los juarenses que gracias, hayas quedado. Te damos la mejor de las vibras y sabemos que vas a llegar muy lejos porque tienes una voz hermosa. Preciosa. Yo me hubiera volteado desde la primera letra que dijo porque, no sé, su voz, no, la verdad, sí. Te huele riquísimo, ¿eh? Aquí yo que sé. Parece que yo ya me voy de aquí, ¿no? ¿Qué se me hace que se quiere ir contigo a llorar contigo a la voz? Sí. ¿Y cuándo te vas otra vez a México? Me voy el 2 de octubre, que viene siendo el miércoles. La semana entrante, ¿ya? Ya la semana que entra. Así que, pues, para pedirles a todos igual. Bueno, primeramente agradecerle, créanme, desde que salió la audición hasta la fecha, estoy bien contenta de todo el apoyo que tanto Ciudad Juárez, El Paso y muchos lados me han brindado. Tantos mensajes bien bonitos al Facebook, a Twitter, a correo, teléfono, etcétera, y querer seguírselos pidiendo, ¿verdad? Hay mucha gente que me dice una oración por ti y créeme que yo creo que eso es... Te vamos a estar apoyando inmensamente y no somos una ciudad que va a estar junto contigo, no somos una televisora, no somos un canal, no somos un evento, somos todo Juárez, todo Chihuahua, de todo México, así que tienes el talento. Muchas gracias. Y te agradecemos muchísimo que hayas venido, gracias, que estés aquí y que, pues, sobre todo... Pues, nos des este talento que tienes. Muchísimas gracias. Así gracias. Es. Un fuerte aplauso a Claudia. Gracias. Claro que sí.
Y estaremos apoyándote todo Ciudad Juárez y estaremos viéndote domingo tras domingo. Así que, ánimos. Toda la suerte del mundo y yo sé que te va a ir muy bien. Vas a ser de las finalistas, vas a ver. Por favor de Dios, gracias. Vámonos a corto comercial. No, ahora sí, vamos, nos despedimos. Vamos, despide con una gran triunfadora que tenemos aquí. Así que nos vemos el siguiente jueves aquí en su programa Llegó la Hora. Así que, bye bye. Bye bye. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Bye.